tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Como bien sabéis, me he caído muchísimas veces investigando los círculos de las cosechas en Inglaterra. Parece que la gravedad y yo no nos llevamos tan bien. Pero siempre que llegaba a esas maravillas que aparecen de la noche a la mañana, con unas extensiones de campos de fútbol enteros, pues siempre me preguntaba qué tipo de inteligencia podría haber hecho un diseño de esas características en donde aparecen claramente menciones a viajes en el tiempo. Y es que el tiempo pues pasa. Hoy mismo es mi cumpleaños. Estoy cumpliendo aquí 41 años y se me han pasado volando, que se llama, ¿no? El tiempo es relativo, ya aparecía en la ecuación de la relatividad de Einstein. Y vaya, pues este tipo de cosas ocurren, ¿no? Los accidentes pasan. Y claro, cuando yo veía todo aquello, casi más desde el suelo que desde el aire, cuando lo sobrevolaba por avioneta, un viaje que sin duda era siempre emocionante, ¿no? Pues siempre me preguntaba la relación que existe entre los viajes en el tiempo, entre lo que serían pues los viajes en el tiempo que se han reportado durante toda la historia de la humanidad y los ovnis, porque los ovnis deben saber cuál es la dimensión en la que estamos, en donde pues entendemos que es la realidad y la existencia misma, lo que tocamos ahora mismo, el aire, lo que hay cuando miramos a las estrellas, ¿no? Y claro, ¿cuál sería su conocimiento del tiempo, ¿no? Y es que bueno, pues he llegado a algunas conclusiones. Creo que a día de hoy el tema ovni es un tema viral, aunque no lo parezca, pero es que hay una cantidad de vídeos considerados reales que son realmente pues increíbles. Es una cantidad abrumadora, no son editados y se observan objetos voladores no identificados, aeronaves que no pueden ser humanas directamente, no coinciden con ninguna tecnología aérea realizada por el hombre. Y es que el fenómeno ovni, yo observo estos círculos de las cosechas, estos crop circles, bueno, pues aunque hay pues quien le cueste creerlo, están aquí. Es una demostración de un contacto de lo que sería una inteligencia ajena a la Tierra que está intentando empezar pues lo que sería pues una comunicación, vamos a llamarlo así, eso es, ¿no? Y creo que el fenómeno ovni siempre ha acompañado al género humano desde el principio de los tiempos. Quizá incluso ellos sean los que fundaron nuestra especie, ese eslabón perdido entre el Homo sapiens y el Homo sapiens sapiens y lo que somos ahora. Creo que es prudente, evidentemente, buscar pues todo tipo de explicaciones. Es el método científico. Hay que ir a lo que sabemos, pero ¿qué es lo que no sabemos del tiempo que sí aparecen en esos círculos de las cosechas? Que bien parece pues una clase de física o de matemáticas para los seres humanos y que bueno pues vendría de un colegio galáctico de profesores extraterrestres que quisieran realmente enseñarnos la clave del futuro de la humanidad. Bueno, pues hay que analizarlo, lógicamente, son auténticamente, pues son maravillosos, ¿no? Pero es que, claro, es que existen incidentes que son hoy en día imposibles de catalogar, explicar o racionalizar sin incluir la hipótesis de que existen inteligencias al respecto de que bueno pues igual que el hombre está haciendo su carrera
espacial, ¿no? Pues también pueden ellos estar tratando de estudiar este planeta con intenciones desconocidas. Y ahí entra el tiempo, las abducciones. Y es que lo que nosotros podemos considerar que es 2 horas en donde has visto una luz y has podido ser abducido, luego apareces 2 días después y es más que posible por la teoría de la relatividad que en un objeto volador no identificado hayas podido estar meses. En este sentido, pues esta presencia resulta perturbadora. Experimentos con los seres humanos que han podido hacer con nosotros, que necesitan, que buscan. Pero también es más que sugerente cuando se dan casos de anomalías temporales en donde pues parece que es el propio universo el que está fallando en su expansión hacia una nada, un límite, en donde pues no sabemos si hay otros universos. Esto pues es metafísico, pero también es fascinante, ¿no? Verlo como algo que algún día descubriremos. Quizá ellos mismos, los extraterrestres que están tratando de hablar con nosotros, tampoco lo sepan y estén intentando saber cuál es nuestra reacción ante algo que ellos tampoco saben. Eso, por supuesto, entraría incluso si profundizamos un poquito más en el concepto de Dios, porque tratarían de saber qué es el tiempo. ¿Conseguirían doblarlo para llegar hasta aquí? Muy bien. Pero no habrían llegado hasta el fondo del fin del universo, ni al comienzo del universo, en donde un supuesto Dios pues comenzó a a realizar en masa pues una producción de neutrones, de protones, que dieron lugar a galaxias, planetas, estrellas, billones y billones, en donde la vida es más que posible, que por supuesto, igual que aquí, ha podido ser pues desarrollada, y por supuesto pues han podido surgir civilizaciones que han podido tener pues la misma pasión que tenemos los seres humanos por la astronomía, y que es más que posible que hayan querido pues tener su momento de viajar por el espacio y llegar hasta aquí. Es increíble, porque estarían tratando de estudiar este planeta, como decía, con intenciones desconocidas. Es posible que puedan estar con un problema de salud y necesiten algo de nosotros. Es posible que nos llegasen a crear para tener algún tipo de medicina para ellos, en lo que sería una supervivencia para ellos, ¿no? Pero también es que existen anomalías temporales en donde pues parece que el universo tiene errores, tiene fallos. Parecería que estamos en una simulación, en un videojuego, pero aún así siempre llegaríamos a lo mismo, ¿no? ¿Y quién lo habría creado, no? En todo caso, pues yo he estudiado muchos casos de abducciones en donde existe pues lo que se llama un tiempo perdido. Son encuentros del tercer tipo en donde se observa un ser extraterrestre, y tras ello, y tras observar posiblemente un objeto volador no identificado que ha tomado superficie, ha tomado tierra, ¿no? Bueno, pues existe un episodio de tiempo perdido, y el caso arquetípico es tremendo. Es el de, por ejemplo, un conductor en una carretera secundaria, ¿no? Que observa pues una luz, un objeto volador no identificado, y cuando deja de verlo, pues se encuentra en un punto de esa misma carretera, además, decenas de kilómetros más adelante, curioso, y habiendo perdido, como decía, días de su vida. O realmente el tema arquetípico, lo más normal, o al menos el mayor porcentaje de casos que yo he visto, 2 horas de su vida. Interesantísimo, sin duda, ¿no? Estamos hablando de personas que tienen una vida que se hace de pronto incompleta. Personas como vosotros y como yo. Gente que tiene una visión imposible de lo que le ha pasado,
pero que sí que sabe que ha habido algo que le ha quitado parte de su existencia y que eso nunca jamás se va a poder recuperar. Quizá por hipnosis se han realizado algunos experimentos, pero nunca jamás se llega a permitir saber la auténtica verdad de una abducción. Existe como una especie de cortesía por parte de algunas de estas inteligencias. Normalmente suelen ser los protagonistas los famosos grises. Hacen un borrado de memoria para, de hecho, hacer un seguimiento a sus secuestrados, pero no se llega a saber exactamente cuál es el contenido total de la abducción, de ese tiempo perdido en donde realmente tú nunca sabrás, tú nunca vas a saber qué pasó en esos kilómetros de tu vida que faltan, ¿no? Entonces, bueno, en estas abducciones, pues es arriesgado decirlo, pero las características de estas variantes de los viajes en el tiempo, pues están enlazados con testimonios que son reales, están recogidos en todos los países del mundo, personas que no se conocen, que dicen lo mismo, y además los ejércitos nunca jamás han conseguido resolver esto desde una perspectiva escéptica. Saben perfectamente lo que hay, lo recogen en los radares, saben de estos casos, saben que coinciden en diferentes países y en diferentes épocas, y lo mejor de todo es que su postura es global. Es decir, no se puede decir lo que está pasando porque podría cundir el caos. Y entonces, claro, estamos hablando de que, bueno, vaya, las distancias en el universo son inmensas. Sería casi imposible llegar hasta aquí, ¿no? Se pueden explicar, entonces, mediante las leyes físicas conocidas, este tipo de abducciones que hayan llegado hasta aquí, con lo lejos que están las estrellas, la una de la otra, siendo la velocidad de la luz la velocidad máxima a la que se puede, pues, viajar por el universo. O entonces habría que recurrir a teorías no demostradas. ¿Y entonces cuáles serían? Es posible que sean seres de otros universos que sí, que tengan otras leyes físicas y que para ellos sea facilísimo ir de una estrella a otra según su tecnología basada en leyes físicas que no son las de aquí, pero que sí les sirve a ellos para viajar hasta aquí. Los viajes en el tiempo, por supuesto, son el santo grial, vamos a llamarlo así, de la física, y pues a día de hoy, para explicarlo, pues tenemos que recurrir a la naturaleza ondulatoria del tiempo, y esto se ve continuamente en los círculos de las cosechas, en esos relieves que se observan cuando las plantas están las unas sobre las otras y se juega con un efecto óptico, porque claro, estamos hablando de un terreno pues para verse en dos dimensiones, pero no, cuando uno lo observa desde arriba se ejerce un efecto tridimensional para que pueda verse realmente el auténtico mensaje de esa naturaleza del tiempo, ¿no? Y claro, si la electricidad, el calor, la radiación, el movimiento de los átomos, la materia, pues tiene una naturaleza ondulatoria, ¿por qué no iba a ocurrir lo mismo con el tiempo? Ahí aparecen en los círculos de las cosechas. Es parte indispensable, por tanto, de lo que entendemos como universo, y bueno, pues los que pueda haber más allá de este, pues que esa naturaleza ondulatoria también esté en los viajes en el tiempo, sean naturales por errores en ese Big Bang que ocurrió hace 13.800 millones de años, o sean pues inducidos por parte de abducciones, por parte de seres cuyas intenciones, como vuelvo a decir, son más bien, pues en algunos casos pueden ser científicas,
o en otros casos pueden ser casi maquiavélicas, ¿no? De ahí esos mitos del diablo, prácticamente, ¿no? Demonios ayer, extraterrestres hoy. Ángeles ayer, extraterrestres hoy. Estamos hablando de que hay máximos y mínimos y de testigos que parecen entrar dentro de la cresta de esas alteraciones y viven pues como unos deslizamientos de su vida, de forma pues que es completamente natural. En muchas ocasiones no hay ningún tipo de problema de salud, pero en otros sí. Y ahí sí que entraría el fenómeno ovni, porque sí hay marcas dentro de los cuerpos de los abducidos y sí hay como microchips biológicos que a la hora de ser extraídos, caso Ron Noel, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se deterioran al contacto con nuestra atmósfera, ¿no? Biochips, vamos a llamarlo así, bioinformática avanzadísima, pero perfecta para hacer un seguimiento de una persona que tiene esa genética que a ellos les interesa por, bueno, experimentos para saber qué es la realidad, qué es el comienzo, qué es Dios, qué es este universo, o directamente por supervivencia, para coger ese gen de ahí que necesitan ellos para seguir sobreviviendo en lo que sería el cosmos. Estamos hablando de que todo fluye. Estamos diciendo de ideas al respecto de que todo está en movimiento. Y en ocasiones ese movimiento, esa realidad que nos rodea, se rompe delante de nosotros, sean extraterrestres o no. Y no solamente es que se rompa el tiempo, es que podemos ir más allá, porque en estos círculos de las cosechas aparecen estos conceptos de que se rompe todo lo que nos habíamos creído siempre, que es pues lo que hay alrededor de nosotros, lo que es la existencia. Parece que ellos también se han dado cuenta de todo esto y también quieren saberlo. Hay una ansiedad, una necesidad increíble y están hablando con nosotros sobre eso que han descubierto. Es posible que necesiten saber de nuestro raciocinio, si es que nos crearon en su día. Nosotros también queremos saber, por ejemplo, el comportamiento de de algún ser vivo que haya podido evolucionar, como la oveja Dolly, ¿no? En su día, el primer animal que fue clonado, ¿no? Por supuesto, se le fueron haciendo más estudios. Es más que posible que nuestra raza esté teniendo exactamente lo mismo, pero a nivel de creación por parte de seres extraterrestres. En todo caso, también existe ese tema de los viajes en el tiempo, que son totalmente naturales, se les llama time slips, y que forman parte de la creación del mismo cosmos, de ese desplazamiento hacia algo que no sabemos lo que es. Según la NASA, es fría y oscura, una nada que está justo en el límite, y que puede ser increíble observarla, porque es posible que veamos que hay otros universos en donde hay pues otros seres igual que nosotros, o igual que esos extraterrestres que están haciendo estos círculos de las cosechas, que se estén haciendo las mismas preguntas. Y esas preguntas son tremendas, porque a todos nos lleva a un extremo, y ese extremo es Dios, y a Dios quien lo crea. Algo que desde luego pues puede crear una ansiedad en todos los seres vivos, sean cuales sean sus condiciones técnicas, tecnológicas y filosóficas. Y creo que esto es algo que aparece en los círculos de las cosechas y que es realmente fascinante a nivel científico, filosófico, social, moral, militar y sobre todo personal, porque creo que cada uno de los círculos de las cosechas está dando un mensaje para cada uno, y ahí está pues creo la belleza de ese contacto de seres inteligentes
extraterrestres con nosotros porque es un contacto que es visual, pero sobre todo es personal. Y eso es increíble porque todo es impersonal a día de hoy, pero esto que está ocurriendo a día de hoy, pues sí es personal. Y lo podemos sentir y ver en cada uno de estos crop circles que aparecen bien cerquita de Stonehenge, en Inglaterra. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós. Thank you.